es que el Mr. Beast ha subido un nuevo vídeo, la pista de obstáculos más peligrosa del mundo. Y como siempre últimamente, vamos a reaccionarlo. Me han dicho que está bueno, se agradece si dejas tu like. Y vamos a ver. ¿Cómo sabemos lo que es real y lo que no? Lo sé, lo que es real o no. Tú calla, déjate la IA, bro. Déjate la IA. Pista de obstáculos más difícil del mundo. Y mi amigo Mac va a tratar de completarla sin caer 60 metros hasta el suelo. ¡Hostia! ¿Estás listo, Mac? ¡Primer salto, ya va a hacerlo! Ah, no creo que mate a su amigo, bro. ¿Cómo está temblando esa plataforma? Estamos a muchos metros de altura. ¡Qué locura! Pero esto está mañado, ¿no? Pistas mortales, dolorosas y absolutamente... No creo yo que se la jueguen para matar a su amigo. What the fuck? Si Mac completa las 6 pistas de obstáculos, ganará $800,000. Se ve loquísimo. ¡$800,000! ¡Oh, Dios mío! Eso casi me toca. Puede que ni siquiera pase del primer nivel. ¡Dos saltos más! Me recuerda al juego del calamar. Es el último salto. No sé si podré saltar tan lejos. Y por supuesto, tenía el salto más difícil. Hay dos martillos oscilantes. ¡Cáete! ¡Quiero sangre! Ya lo tienes, yo no pienso. ¡Doble martillo! ¡800,000 están en juego! Este puede ser un video corto, chicos. A mí me da miedo y estoy en la plataforma estable. ¡Ah! ¡Salto épico, increíble! ¡Qué espectacular! ¡No celebres demasiado pronto! ¿Solo son 6? 6 pistas de obstáculos. Vamos a hacer la siguiente. No puede estar peor. En realidad, sí puede. Y Mac tiene que completar las 6 pistas de obstáculos si quiere llevarse los $800,000. ¿Qué es eso? Mac, ¿estás listo? ¿Qué tiene que hacer? Pues no lo ¿ciego? Estás, porque aún no estamos a muchos metros de altura. No me joda. ¿Vamos a subir? Bienvenido al nivel 2. Como ya pero tiene un arnés, ¿no? Por si se cae. Claro, no va a dejar que mate a su amigo, bro. Le pondrá el arnés, ¿no? Para hacer eso. Y no creo que esté tan loco. Este es mucho se convirtió en asesino. Quítate el Mr. B, ¿o qué? Delante de ti hay dos juegos a los que solías jugar de niño. La barra de equilibrio y el pasamanos. Solo tienes que elegir uno de ellos y llegar al otro lado. Además, quítate el arnés. No. No, no, si no, por no, alguna no. razón falla en esta pista, quítatelo, quítatelo. Una red igual que en la primera pista. Ah, una red. 800,000 se una quemaron. Red. Vale, sí, vale, vale, entiendo. Calmarte, es solo la segunda. ¿Y qué tiene? Una red, bro. $1,000 no deberías. Pero aún así acojona que te caiga una red, bro. Yo me acojonaría entero, estaría temblando. Estás que paso por ahí, ¿no? Dios mío. Buah. Ok, parece que eligió el pasamanos. Oh. Solo verlo bajar da miedo. Cuando empiece a colgarse de la primera barra, ya no puede volver. ¡Ostras! Veamos cómo le va en el pasamanos. Está fuerte. Puede, puede. No puede ser. ¡800,000 en juego! Cada vez los vídeos de Mr. Beast son más bizarros. No mires hacia abajo, ya no hay vuelta atrás. Está loquísimo. ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos, Doc! Ah, no te caigas, por favor, no te caigas, por favor, no te caigas. ¡Puedes! Esto es una locura. Ahí sé va. Que está difícil, pero mira, dinero, el dinero está por aquí. Qué cabrón. ¿Cómo lo tienes? Bueno, se la ha visto un huevo. Más difícil se pone. Tápate el huevo, puto. No, no miréis, ya no miréis. Estás a mitad de camino. Piensa en las otras veces que perdiste. Está jodida la cosa, Mac, si caes, hay que traer otro concursante. No, no Max. Pases. Okay. No te caigas. ¿Solo un par más? Wow. Está potente el Max. Ok, esta es más larga. ¡Es más larga! Esa es más larga. Oh, oh, ¡está justo aquí! Oh, ¡esta toma es una locura! Es verdad. Por favor, no te caigas, estás muy cerca. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo consiguió! ¡Qué rápido va, no! Mi loco amigo Max, en realidad es un concursante de dos videos anteriores. Y aunque perdió trágicamente los dos, se convirtió en uno de los favoritos ¿perdió? Del público. Así que le daré una última oportunidad para redimirse y ganar este dinero de una vez por puede todas. Que pierda de nuevo. Bienvenidos al nivel 3. ¿30 minutos? ¿Qué es esto, Jimmy? Potencialmente, ¿qué? Tu peor pesadilla. Verás, hasta ahora en este video, las pistas de obstáculos han sido todas sobre fuerza, en las que eres muy bueno. Pero este nivel va a poner a prueba tu cerebro. Mantén pulsado el botón rojo. Yo aquí perdería, bro, mi cerebro. No, 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 pensar, no. ¿Qué? Como verás, hay un patrón apareciendo en el suelo. Espera a que el patrón se forme. Y una polla. Para avanzar, tendrás que cruzar este suelo pisando solo los cuadros verdes. Ahora suelta el botón.
El truco es que lo harás completamente de memoria. Tienes exactamente... De memoria, tócate la pija, bro. Tócate los huevos. A ver, voy a intentar memorizarlo. El truco es que lo harás pisando solo los cuadros verdes. Espera. 4-4 derecha. Bro, es jodido en verdad, ¿eh? Parece que no, pero... Yo creo que la palmo. Pero puedes saltar, por ejemplo, de aquí a aquí. O sea, te vas recto, mete un salto, sigues por la banda y mete... por... Vale, si hace eso, yo creo que sí, ¿no? Yo haría eso, tío. Ahora suelta el botón. El truco es que lo harás completamente de memoria. A ver si le sale. 30 minutos para memorizar a la perfección. Ya, es como una figura, pero... Y si pisas accidentalmente un cuadro rojo... Te puede equivocar fácil también, ¿eh? ...explotará. Aquí tienes un escudo antidisturbios. No te pases. ¿Un escudo? De la bomba. ¡Que corra el tiempo! What the fuck? Adelante. No va a explotar, vamos. Ah, pero del tiempo... Porque se resetea si falla, empieza de nuevo, ¿verdad? Vale, es la misma figura. ¿Luego le ponen otra o qué? ¡Que sí! ¡Luego juego! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡El Coliseo Romano, sí! La lluvia hace esto mucho más dramático. ¡Lluvia! ¡Hostia, okay. Lluvia y todo, el eh! ¡Primer paso! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Avísanos! Nah, son cuatro. No, otro. ¡No me sirve de nada! No tenía el escudo arriba. Derecha, vale. No, otro volver. Cuatro. Bro, puedes derecha otra vez. Como quieras. Si no estás seguro de tu próximo paso, deberías... No explotes tu dinero. ¿Qué? ¿En serio puede darle? Eso es trampa. Ah, pero empieza de nuevo. Bro, era fácil eso. Eso lo sabía casi hasta yo. 5 minutos. No me importa. Y aún no empiezas. No me importa. Max, solo has dado un paso por minuto hasta ahora. Ok, gracias, Carl. Me alegra saber que es más tonto que yo. Ok, muy bien. Okay. Está divertido el vídeo, ¿eh? No, de que eso no haré explotar el seguro. Dinero. Son cuatro siempre, imbécil. ¿De todas formas? Es por instinto. Wow, en serio, está demente. Quedan 23 minutos. Mientras te cuestionas... Pero si no avanza una mierda. Paso, quiero recordarte que esta es tu última oportunidad de ganar los 800. Izquierda. Si pierdes, otra vez. Izquierda, no ahora va, recto. ¿Estás adelante o qué opinas? Sí. Preguntas, ma, Jimmy, espera, ¿quieres que te ayude a ganar mi dinero? No importa, no importa. En este punto, Max otra vez va a empezar. Tanto en la pista. Si es la misma figura todo el rato, ¿no? Si es la misma. En un solo intento se tardaba la misma. Al menos 6 minutos. No importaba cómo. Seguía olvidando ¿ojo? El final del patrón. Eran abajo 3. 1, 2, 3, 4, 4. ¡Boom! ¡Ah! Creo que es por aquí. Pero esto okay, es como estudiar, bro. No había llegado tan, tan difícil. Puedes regresar y revisar si quieres. Uy. Que eso era todo. Vale, ahora tres más, ¿no? Seguir desde aquí es adelante. Creo sí. Que es... Mac. Sí. Recuerda cómo te sentiste cuando perdiste los 700. En medio simétrico, en verdad. Con frecuencia pienso en eso. Así que por tu cordura, tal vez deberías apretar el botón una vez más. Pero... Eso es verdad lo que dicen. Él no lo mira desde arriba, en cambio el espectador sí. Eso se nota también, ¿eh? Eso es cierto. Depende de ti. Eso es cierto. Ojito. Oh, ¿vas a volver? Esta va a ser la última vez. Ok. 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 4-4, derecha 2, 4-4, derecha 2. Max pasó la mitad del tiempo que le quedaba repitiendo el patrón una y otra vez, con la esperanza de que su decisión de volver al inicio por última vez no fuera en vano. Pero cuando Max finalmente tuvo la confianza para hacer su último intento... Pero está fácil. Okay, ya está. Muy bien. Está fácil. Le quedaba muy poco tiempo. ¡Ostras! Menos, menos de un minuto. Menos de... No puedes. Max, creo a que menos de cuatro no minutos. No escuches a nadie, bro. Solo estás tú. Okay. Yo creo que lo hace. Eres tú y los cuadros. Literal, puedo sentir mi corazón latiendo. Esto es muy intenso. Cuatro más, ¿no? Siempre cuatro. Tenía 30 minutos para hacer esto. Bueno, casi siempre. Era tres ahí. Un paso en falso y pierde otros 800.000. Va recto, dos más. Ok, cuatro, cuatro. Ahí. Por aquí. Uno, dos, bien, tres. Aquí bien. Es donde se atascó la última vez. Bien. Te queda nada, bro. Deberías saberlo ya. No quiero ver. Esto está muy intenso. ¿Por qué lo ponen de otro color? Es... Aún tengo tiempo. ¿What? No, hay una alta probabilidad de que haya una explosión. Ok. No, ¡ánimo, Mac! ¡Mac, quedan 10 segundos! ¡Pum! ¡Es recto y ya! ¡Espera, no lo recuerdo! ¡Recto! Ok, ok, puedes... Si lo sabes de sobra, ¿no? ¡Salta el tiempo! ¡Tres, dos, salta! ¡No era recto! Ah, vale. Pensaba que era recto esa última. Ah, no explotó, ¿no?
No. ¡No! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Adiós! Le quedan bueno otras que tres no pruebas. Oh, es verdad, la lluvia lo rompió, puede ser. Y si Mac pisaba un cuadro rojo... ¡Ah! Lo han explotado. ¡Lol! Pero bueno, vamos ya al nivel 4. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué será el nivel 4? Puede parecer amigable, pero sea ciencia cierta que te va a destrozar. Este es el nivel 4. ¿Qué? Y aunque esta pista no está en las alturas... Pero me recuerda a una serie que daban en España, Grand Prix, se llamaba. Son casi imposibles. No, humor amarillo, eso de los chinos, ¿os acordáis? No sé si lo darían... ¿Os acordáis de humor amarillo, tío? Dios. ...en tu primer y único intento. Así que se lo daban hace años, era buenísimo. Intentar pasar esta monstruosidad de pista de el chino culeiro, si bro. Si caes al agua, perderlo todo. El chino culeiro, ya está aquí. Puedes sostener mi barra de chocolate Feastables. Hostia, pedazo y de no tableto. Te caiga, tendrás los intentos que quieras. Feastables va a en Latinoamérica no lo daban. Caigas al agua. ¿Qué podría salir mal? A lo mejor lo daban con otro nombre. Perdido en los dos primeros. Porque ahí le cambia el nombre a todo. Pasos. Así que menos mal que se aferra al mejor chocolate del mundo. Ah, pero puede intentarlo varias veces. Yo no quiero, así que ya es hora de que termine el tronco girador. Acabo de recordar que deberías llevar este casco. Aunque no necesitas un casco para saber que Feastables es el mejor chocolate, debes llevar uno para no morir sosteniendo anunciando el chocolate. Hagas lo que hagas, no dejes caer esa barra de chocolate Feastables que está disponible en todos los Walmart de Estados Unidos. Ahorra hasta un 50% Dios, durante las ofertas de esta vez sí que me ha metido anuncios Mr. Beast. Se nota que le ha salido caro el vídeo, le ha metido más anuncios, me cago en la leche, ¿eh? Hacho, me dan ganas de probar el Feastables, tío. Aquí en España creo que no hay, pero tiene que estar bueno, ¿eh? Feastables usando YouTube Shopping en el link de abajo. Sí, YouTube es Shopping. Solo hay una forma de ¿llegará a España el Feastables? No parece nada posible. ¿Alguien lo sabe? Esa brecha es una locura. Soy un gordito. ¿Qué está pasando? No, se cayó con el Feastables. Ah, okay. Sí. Se cayó. Feastables. A Mac le está costando como trabajo. Sea como su hamburguesa. ¿Son una mierda hace, o qué? Mac. ¿Sabías que el chocolate Feastables ¿qué tiene hace? Siete sabores diferentes? Mr. B, loco. Como mi favorito, almendra. Primera vez que veo a Mr. B haciendo uno de sus retos así de chill. No, no. Segundo. No sé. Está loco. Ahora sí. Era fácil esa, ¿eh? Me encantan los chocolates Feastables. Definitivamente no estoy descansando para recuperarme. Mac, lo único que se interpone entre tú y el nivel 5 son estas no grandes y rojas bolas. Las llamé así para que Resbalón no me demande. Y como estas bolas son mucho más difíciles que el resto de este nivel, ¿en serio? A otros creadores Speed. Para probarlas. ¿Qué? Y que no les fue muy bien. ¡Speed! ¿Cuándo sale el vídeo con otros creadores? ¿Qué hace ahí, Speed, bro? ¡Nunca voy a morir! Es verdad que se viene próximamente un vídeo con Ibai Rubius. Sí, estaba pensando lo mismo. Quiero verlo si ese. Si no quieres que tu trilogía acabe en las bolas, más vale que te agarres a esa barra de pista. ¿13 de julio, en serio? Buah, lo vemos de una en cuanto salga, ¿eh? Tiene que estar good ese. ¡Dios! Muy bien, intento 2. Puede perfectamente que sea el vídeo más viral de Mr. Beast, ¿eh? Cuando llegue ese vídeo. Imagínate a Ibai si tiene que hacer pruebas de estas, loco. Lo matan. Intento 3. Intento 4. ¡Sí! ¡No! Literal, por horas, Max solo cayó. Bro. Cayó. Ah, sí. Es jodido eso, ¿no? Vamos a estar aquí como 4 días. Y por más que lo intentó, en serio no pudo aferrarse a la tercera bola. Llevamos tanto tiempo que literal el sol ya está empezando a salir. Vamos, este es puedes. Ya lo tienes. Max, vamos. Lleva la rodilla roja. Sí, ojito. Sí. Literal le tomó 3 horas llegar a esa ahora va y se cae. ¡Sujétate! La ha pillado el proti, bro. No voy a soltar la ya le sabe. ¡No! ¡Uy! ¡Qué buena, Max! ¡Sí, eso! ¡Por Dios! Solo a la mierda. Dos pistas de obstáculos para ganar por fin uno de estos videos. No puede ser más difícil. No puedes mentirle a un hombre mientras le das la mano. Exacto. Y así estamos.
Tranquilo, esa fue la más difícil. Es broma, Mac está acabado. La siguiente es mucho más difícil. Ojo, más aquí, difícil. Mac, cuidado, cuidado. ¿Y la última qué? ¿Dónde vamos? Hacia adelante. No puedo ver. Quítate la venda de los ojos. ¡Bienvenido al nivel 5! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? En este nivel, probablemente ya notaste lo que construimos. Verás, el equilibrio es un problema para ti en videos anteriores. Incluso evitaste la barra de equilibrio antes en este video. Ni siquiera fuiste capaz de pasar por encima de un tronco rodante sin caerte 6 veces seguidas. Así que ahora tendrás que cruzar no uno, sino 3 troncos rodantes y llevar las 8 bolsas de dinero al otro lado. Y si te caes una vez, solo una, lo pierdes todo. ¿En serio? No se puede caer ni una. Hostia, a ver, no parece tan complicado, pero 8 bolsas de dinero sin caerte tienes que dar varios viajes, ¿no? Y antes de que hagas este reto, tienes que ir y volver. Una última cosa. Puedes tirar de esta palanca. Jodido, ¿eh? ¿Qué va a pasar cuando lo tira haga? Tira de la palanca. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Haremos este desafío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo estaba perfectamente bien en el suelo! ¡Más para arriba, en serio! ¡Me gusta la sensación del suelo desapareciendo! ¡No jodas! ¡No voy a mentir! ¡Estoy un poco asustado! ¡Qué cabrón! ¡No serías humano si no te diera miedo esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos muy arriba! ¿Estás bien, Mac? ¡No! ¡Buah! ¿Qué te pasa? Siento que estoy a punto de perder todo otra vez, bro. Solo no te caigas. No, momento melancólico. Solo no te caigas. ¿Qué hace, eh? Este mismo obstáculo. Max. No pude cruzarlo en la pista de resbalón. Me caí como 5 veces. Parece otra cosa. Y ahora hay 3 de ellos y estamos a 60 metros de altura. No llores, Max. Que me caiga, échale huevos. Por darme una tercera oportunidad. No, échale no sé huevos. Si alguna vez te dije gracias por esta oportunidad. No, solo me has gritado un montón. Sí, lo sé, me hiciste subir. No podía hacer otra cosa. Se puede mover si cae... No, pero no se muere. Va enganchado por la espalda. Obviamente aquí se cae en los cojines eso, incluso se hace daño. Pero siento que estás así porque tienes miedo. Sí. Mac ha perdido 1.5 millones de dólares. ¿Por qué? Veamos si se convierten en 2.3 millones. Ah, los otros capítulos, ¿no? Ojo. Solo hay una cosa que digo en situaciones como esta. Uf, una y otra vez. No va tan lento, ¿eh? Suerte, amigo. Cuando camina, toda la plataforma tiembla. No parece tan difícil, pero la tensión que hay ahí... lo complica el triple. No estamos hablando. Vaya por Dios, tío. Quítate el bigote y luego hablamos. ¡Venga! ¡Adiós! Voy a hacerlo. Prepárate. Cuidado. ¡Wow! ¡Sí! Y la pieza final de este reto, que no le he dicho a Mac, es que siempre y cuando haya logrado cruzar, es libre de pasar a la pista de obstáculos final con el dinero que haya llevado. ¿Ah, sí? Si quiere arriesgarse, puede volver por más. ¡Vuelva por todo! ¡Vuelva por todo, sí! Es una buena apuesta. Está bien. ¿Qué crees que debo hacer? Pilla 4 bolsas de golpe, loco. No, bro, solo hazlo. Ya lo hiciste. ¡Claro, hazlo! Las 2 bolsas a la primera. Tú puedes. ¿Vas a volver por estos 600 mil o no? ¡Vuelve! Por las sabias palabras de Carl. Pero estás haciendo esto voluntariamente y si fracasas no es mío. No, lo estoy haciendo porque Carl Jacobs me lo dijo. Eso es. ¡Vamos, crack! ¡Se puede! ¡Por Dios! A que se cae. ¡Oh, perfecto! Ahora ya hizo una vuelta completa. No, pero yo creo que se puede colgar 3 bolsas al menos. En mi cara, o no dormiré por 3 noches. Vamos. Oh, y mientras Mac está a que se cuelgue al hombro 2 y otra 2 en la mano, bro. La mejor parte de Circle son estos cartuchos de sabor. Nueva promo, bro. Circle. Sí, que les permite hacer que su agua sepa a lo que quieran. Esa nueva, bro. También pueden ajustar la intensidad del sabor solo girando este indicador. Sí, sí. Y si lo ponen en 3, obtendrán un poco de sabor. Ok. Pero Carl, ponlo en 9 ahora. Jimmy, tiene mucho sabor. Tiene demasiado sabor, lo que hace más fácil beber. Qué más rico. Agua. Tengo una idea. Qué bien bebes, Mr. Beast. No puedo creer que los esté lanzando. ¡Oh! ¿Eso vale? Pero solo desearía que hubiera nuevas botellas de colores. Eso no es trampa. Tiene 5 nuevos colores de botella. Qué tramposo, bro. Ya disponibles ya. Ok, bienvenido de nuevo. Nos vemos. Si quieren probar Circle, solo tienen que ir a su Walmart local. Lo digo QR, chicos. Porque convencí a Circle para hacer el mayor lanzamiento por tiempo limitado. Ok, Carl, ¿listo para recibirlo de nuevo? Toma tu tiempo. No puedo creer que esté lanzándolos estando a muchos metros de altura. Cada uno de los lanzamientos son literalmente 100.000. Pero si está al lado, obvio que llega. Hagámoslo. Eso es trampa, bro. ¿Quedarte ahí y seguir? ¿O quieres volver aquí? 600.000 son 600.000, ¿eh? Puedes ir allá con Carl
y seguir compitiendo por solo 600,000. O solo dice, más, solo los últimos 200,000. Joder. Y arriesgarlo todo. Bro, tú puedes. Claro que puedes, chaval. ¡Sú! Bien, ese es el Mac que conozco. Se la juega. Ostras. Okay. Está acojonado, ¿eh? Bro, ¿lograste cruzar? ¿Por qué te enojas? Porque casi no consigo cruzar. ¿Volvió? Es como el señor tumbado, bro. Gana y se enoja igual. Porque no puse bien esta carta en esta casilla. ¡Ah! Le queda solo uno más. Toma tu tiempo, bro. Vas bien. Ya te la sabes. Te sabes la de caerte también, bro. Tíralas. Oh, sí. Acabemos con esto, sí. Sí, bro. Predic de que se le va a caer una bolsa a propósito porque está preparado el vídeo y para darle emoción tiene que caerse una... Coño, ya me conozco los vídeos de Mr. Piernas, Bean. No se le va a caer una bolsa. Se le va a caer una. Ya verá, ya verá. Okay. ¡Ah! No me ha salido el Predic, bro. ¡Mierda! Ahora solo tiene que cruzar sin caerse. ¡Se cae él! ¡Se cae él! Molaría si se cae ahora. Nah, se ha tirado para darle emoción, para darle emoción. No. Queda la última prueba. Tengo curiosidad. No celebres eso. El último desafío es donde siempre pierdes. No voy a estropearlo esta vez. Eso era la música de Degre. El último desafío es donde siempre pierdes. No voy a estropearlo esta vez. Era la música épica de Degre. Tururu, sí, ¿no? ¡No hemos terminado, baby! ¡Vamos! ¡Parece! ¡No celebres todavía! ¡Hostia, tú! Es donde siempre pierdes. No le ha cedido los derechos. Primera vez que veo la música de Tengris en un vídeo de Mr. Bean. Tiene los ojos vendados, pero tal vez se nota por el ruido que volveremos a subir a... Ahora estamos en la cima. Vamos. Unos pasos más, unos pasos más. ¡Quítate la venda de los ojos! ¡Sean testigos del rey! Sí, que como si es la música de tu madre. ¡Banear a Son Goku! ¡Que se cree que está jugando a Vegeta y a Goku Super Saiyan! ¡A tomar por culo! ¡Gilipollas, listillo! ¡Vete a la mierda, a banearlo! ¡Final! ¡Hostia, qué hay que hacer aquí! ¡Ahí está Son Goku! ¡Vete con Son Wanda, pringao! ¡La pista de obstáculos más loca de todo este video! ¡Hostia, tú! ¡Oh, bro! ¡Eso es... es... una locura! Yo no te preocuparía si tienes miedo difícil de esta pista. Y como ya pasaste por mucho, no solo en este video, sino en videos anteriores, incluyendo arañas, ahogos, rocas, arañas, rayos láser y, por supuesto, galletas, tengo una salida para ti. Dóblale el precio. ¿Qué? Se lleva la mitad, aquí, ¿no? ¡No! ¿Qué es eso? Todavía no sabes lo que voy a decir. Sé exactamente lo que vas a decir. ¡No voy a hacer eso! Aquí adentro hay una galleta de paraguas. Así que te voy a dar a escoger. Puedes intentar con la galleta y si la completas, ganas 800,000, ¿sí? O intentas esta monstruosidad gigante de pista que desafía a la física y si la completas, ganas 800,000. Esta es una gran decisión. El gobierno se aprovecha de ti a diario y tú... ¡Ya lo sé! ¡No, no me lo recuerdes, que me deprime, que estoy siendo feliz con un vídeo de Mr. B! ¡Cállate tú y el gobierno, tío! ¡Ya lo sé, que roban, ya lo sé! ¡Joder! Con esta galleta. ¡Ay, de verdad! Eso es un oh de lástima. Algo así es triste. Pero supongo la galleta que del juego del calamar, y si bro. Ahora serían 2.3 millones y ya no habrá más intentos. Se la juega el obstáculo. A la mierda la galleta. Cómetela, tío. Muy ya bien. No necesitaremos... ¡Mierda, qué he hecho! Perdón. Espera, espérame. Espérame. Sí. Bro, ¿por dónde iba? Bro, ¿qué? ¿Por dónde íbamos? Ahí vamos. Hacho, es que iba a deciros que si alguna vez os ha dado curiosidad de comer una galleta de esa del paraguas, tiene que estar buena, bro. Necesito una. Dame una galleta paraguas. Dame una galleta paraguas, coño. Mira lo que apetecible, bro. Me la comería entera la galleta. Vale, ahora viene lo bueno. Ahí va. ¡Esto!
Para empezar, tienes estas dos barras de trapecio y una plataforma amarilla. Esto solo acaba si terminas o te caes. Esto Pero ve por el lado y ya. Muy bien, ahí va. Buah. Tienes que estar fuerte para eso, Esto no se pone más fácil, ¿cierto? Muy sí, fuerte. No abajo. Abajo, todavía te queda. Aquí vamos. Vamos, sombretón, no te caigas. Eso es una locura. Ah, está bien Por hecho. Cierto, Mac, te dije que traje a tu mamá y a tu papá. Están ahí abajo mirando ahora. ¡Vamos, Mac! ¡Vamos, Mac! ¡Maki, tú Hazlo. Eres! ¡Hazlo! No puede ser. Hazlo por tu mamá y tu papá. Vamos. ¡Ahí está! ¡Sí, Mac! ¡El siguiente obstáculo! ¡Sí, soy tu primo! ¡Dame un poco de dinero si ganas! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Este tiene un poco de estrategia. Yo te apoyo también, mi baby. ¿Puede ir arriba y abajo o puede solo cruzar derecho ahí? Y a eso jodido, tío. Y por si lo olvidaron, apunta la cámara abajo. Aún estamos a 60 metros de altura. Ni tan mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una locura! ¡Ah, no quites la mano! ¡Eso me da miedo! ¿A ti te da miedo? Yo me caería de espalda ahí, bro. Es jodido eso. Ay, no quiero ver. Esto me da ganas de vomitar. Dios. Ah, pero tiene para agarrarse. Lo tiene como metido para adentro. Entonces no es tan complicado. Por lo menos. Pero sí es jodido, sí. ¡Sí! Mamá, ¿estás bien? ¡Sí! Tengo los brazos muy cansados. Pues, vamos, chaval. Para ti, aún te queda un cuarto de campo de fútbol. Y vas a necesitar tu fuerza para todos los niveles restantes. Queda. Este se trata de cuando te sueltas del aro. ¡Hostias! Básicamente, si te sueltas muy pronto, te caes. Max, sacudes mucho los brazos. Será mejor que ahorres fuerzas. Ya sabes cómo funciona. Lo más difícil aún está por llegar. ¡Tirolina! ¿Qué? ¿Oh? ¿Oh? No tendrá que pasar por... Sí. Martillos gigantes oscilantes, estas cosas son enormes. Y veo que pusiste a mi amiga la barra de equilibrio. Si lo golpea, no hay forma. Y le puse la barra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué parece que hago? Ten cuidado. ¿Eso vale? Eso tiene que ser aterrador. Agáchate, gordito. Nada, pasa easy. ¡Sí! Esa no te la esperaba, Mr. Beast. Estás en la parte final del nivel 6. Escucha, sé que antes elegiste no intentar la galleta. Sin embargo, considerando la historia que tienes con estas galletas, no pude resistirme a traerlas de vuelta una última vez. ¿Qué? Pensé que ya las habías traído de vuelta. ¡Qué hijo puta! Sabía que ibas a decir que no a eso. Cualquiera con cerebro dice que no a eso. ¿Cómo llego allá? ¡Solo salta! ¿Te imaginas que ahora se rompe la galleta? Salto, se separan más y más. Y si eso no fuera suficiente, me aseguré de que cada galleta se haga exponencialmente más pequeña con cada salto. Y lo único que hay entre cada una de ellas es una barra de trapecio y 60 metros de caída wow. libre. ¡Tú puedes, Mac! ¡Tú puedes! Lo hace, lo hace, lo hace. Cuatro Easy. Saltos. Veamos si Mac se vuelve rico. Ok. Tres. Cada vez más pequeña. Cuidado, loco. Uno. ¡Dale! Está easy, bro. ¡No! Ah, bueno. De milagro, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Casi se acaba ahí mismo! ¡Eso fue aterrador! ¡Una menos! ¡La última está rota! Y Mac casi pierde en la galleta más Se grande. La ha puesto rota para vacilarle, ¿verdad? Que las galletas se hacen más pequeñas con cada salto. ¡Buah, la última! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Anda, mira, un pony! ¡Qué bonito! ¡Adiós! No dejes que este sea el momento en el que repitas la historia, porque esta sería tu caída final. Como pueden ver, esta barra está fuera del alcance de Mac, así que tiene que saltar. ¡Ostras! Y si falla en el aire, esto se acabó. Pues te y vas. Se va a casa con nada más que vergüenza. ¿Está rota? Se está balanceando mucho. ¡No te balancees mucho, Mac! Vas a necesitar tus fuerzas para el paraguas. Se cae. Nah, easy. Sí, lo hizo bien, sí. Dos más. ¿Te recuerda algo esa grieta de la estrella? Ahora estás en la parte final, Mac. Estas dos galletas te han roto a ti tanto como tú a ellas. Se ponen melancólicos los vídeos de Mr. B ahí, sentimentales. Desaparecerá Suerte, amigo. Para siempre. Vamos. Suerte, amigo. Oh.
Ahí va. Salta ya la primera, no te lo pienses. Dale, titán, dale. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Mac! Okay, estamos en el salto final. Dos veces más lejos que el salto anterior. Posiblemente el mayor obstáculo en toda la vida de Mac. El paraguas. Es todo o nada. O gana $800,000 o la saga termina. Y todo esto habría sido por nada. Tu familia te apoya. Todos en casa están alentándote. ¡Vamos, Max! Tres. No puedo respirar. Es solo un dibujo, no está rota, what? Creo que está a punto de saltar. ¡Ah, ya saltó! Uy, es que es pequeño de cojones eso, ¿eh? Nada, debe hacerlo, debe hacerlo. ¡Depílate el sobaco, cabrón! No puedo ver esto. No puedo respirar. ¡Para abajo! Ah, no creo. Ha caído dentro, yo creo. Segundos, Mac. Ha caído dentro. Vamos, Mark. Nah, si ponen el vídeo tan sentimental es porque lo ha logrado. Espera, ¿qué acaba de pasar? No, sería demasiado triste el final, ¿eh? Sería demasiado triste. La verdad, no lo sé logra. Qué decir. Sí, lo logra. Amigo, soy un idiota. ¿Cómo? No. Venga, chaval. Ser. ¡Pabila! ¿Lo hice dos veces? Ahí va. Nunca había visto un vídeo de Mr. Beast tan sentimental, ¿eh? Cada vez se lo curra más el cabrón. ¡Volterete y todo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Más es mi padre! ¡Wow! ¡Está petado, nene! ¡Ha ido al gym, loco! ¡Increíble! Ahí va, 800,000. ¿En qué vas a gastar los $800,000? Tengo tres amigos míos, amigos de la infancia. ¡Oh! ¡Qué humilde! No tienen mucho dinero. Me aseguraré de que ese no vuelva a ser un problema. ¡Qué grande! Mi vida ha cambiado ahora. ¡Felicidades, bro! ¡Cambió para siempre, bro! ¡Te lo mereces! ¡Gracias a ti! ¡Muchas Es que gracias. No solo el dinero que se lleva, sino la fama que le da Mr. Beast. Porque encima la gente últimamente quiere mucho a este tío y les pide en los comentarios que lo traigan más y más. Y seguramente siga saliendo en sus vídeos. No solo es el dinero, es la fama y el dinero que le va a traer también esa fama, ¿no? ¡Sí! ¡Bro! ¡Bro! ¡Sí! ¡Sí! Mira. Increíble. Lo que está guapo, ¿eh? El vídeo. ¡Mac! ¡No puede ser! ¡Lo hice, mamá! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Nunca he estado tan feliz de perder $800,000! ¡Felicidades, bro! Se lo merecía ya el Mac. ¿No era Mark? ¿Cómo que Mac? Pues hasta aquí el vídeo de Mr. Beast, amigos. La verdad, ha estado guapo. Espero que os haya molado, queridos míos. Os pongo el chat por acá para despedirnos para YouTube. Se agradece si dejas un buen like y ojalá el próximo vídeo de Mr. Beast sea ese con 100 streamers o 50 o no sé cuántos. El caso es que sé que saldrá Ibai, el Rubius, Speed y un montón de streamers los más grandes del mundo. Tengo hype y ganas de ver ese vídeo. ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Chao, chao!